Jesús, dice un padre salesiano, con este evangelio nos está invitando no tanto a acumular bienes terrenales, sino más bien ir sumando bienes en el reino de los cielos. Lo mirábamos ayer. Para entrar o sumar en el reino de los cielos, tenemos que caminar en la verdad, en la justicia y en la caridad. Esos tres valores nos ayudan a ir acumulando bienes en el cielo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un celular nuevo? Vamos inmediatamente a comprarle una funda protectora, le ponemos un vidrio templado para que no se rayo, quiebre la pantalla, lo ponemos con cuidado en cualquier lugar, pero cuando el celular ya está viejito, lo tiramos en la cama o en el sofá. Cuando vamos adquiriendo cosas nuevas, las vamos cuidando y las tratamos con una delicadeza para que no se arruinen. Pero a muchas personas se les olvida que hay que darle mantenimiento a las cosas. Y mientras más costosas son, mayor mantenimiento requieren. Por ejemplo, un carro, una casa. No solo se trata de comprar el carro y ¡ah, qué lindo, ya tengo carro! O ¡ah, qué lindo, ya tengo casa! Si no se le da mantenimiento, con los años vendrán problemas grandísimos. Y uno comienza a quejarse del carro o a quejarse de la casa. No, si es que no le has dado mantenimiento, te va a dar problemas grandes. Pero nosotros nos preocupamos tanto por cuidar los bienes materiales, darle ese mantenimiento y ese cuidado, que se nos olvida darle mantenimiento y cuidar así los bienes espirituales. Recibimos los sacramentos, nos vemos hasta que toque el siguiente sacramento. No le damos continuidad a esa gracia espiritual. No cuidamos los bienes espirituales que recibimos. Recibimos un retiro espiritual donde nos encontramos con Cristo y la llama está grande y la pasión por la evangelización es enorme y queremos evangelizar a los demás. Dicen los expertos que después de un encuentro fuerte, efusivo con Dios, esa llama dura en promedio de 2 a 3 años. Después de los 3 años, si tú no le diste mantenimiento a ese fervor espiritual, vas a desaparecer del grupo o de la iglesia. Te alejas porque la llama se fue gastando y nunca la fuiste alimentando. No le pusiste aceite a la lámpara. Y es lo que nos está invitando el Señor. No se trata solo de cuidar y acumular bienes aquí en la tierra. Se trata de sumar bienes en el cielo y también darles mantenimiento, echarle lámpara al aceite para que esos sacramentos que has recibido, esos encuentros personales con Cristo que has tenido, se mantengan y perduren en el tiempo que vas a estar aquí en la tierra, para que cuando te toque ir al cielo, tú tengas entrada directa al reino de los cielos, como lo han tenido todos los santos a lo largo de la historia. La meta es la santidad, pero para eso hay que trabajar también. No te enfoques en trabajar solo por los bienes terrenales. Esfuérzate también por los bienes espirituales. Amén.